¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días, Cristian, un abrazo grande, saludo a toda la primera edición. A ver, ¿qué tema elegimos para hoy? Título pusimos 124.000 anotados en 24 horas para aprender a programar. Sí, es uno de los sectores que más posibilidad de trabajo genera en el día de la fecha, tiene también los mejores salarios. Ha salido el Ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Culfas a la ayuda en este tema para buscar capacitar, porque las exigencias también son absolutamente distintas, una capacitación muy especial. En este marco se largó el programa Argentina Programa, ¿sí?, que es un programa lanzado, reitero, por el Ministerio de la Producción y que da una capacitación gratuita en dos tramos, en dos etapas distintas, digamos, que se hace vía online y donde en esta convocatoria que se hizo aparecieron en 24 horas 124.000 aspirantes, para que dé una idea también de la necesidad y las ganas, ¿no es cierto?, de entrar en lugares como esto. La primera etapa se llama Sé Programar, que es una etapa donde ya hay 20.000 personas tratando de capacitarse, digamos. Y es la etapa instructiva previa, se exige condiciones mínimas, digamos, de esto, pero es donde se empieza a aprender todo lo básico. La segunda etapa, Yo Programo, bueno, es una etapa donde ya se empieza a trabajar específicamente en cuestiones prácticas, digamos, donde ya se empieza a enseñar a programar. La idea es capacitación básica para poder aspirar a este tipo de tareas. Ya se han entregado, porque tiene un estímulo muy grande y un incentivo económico, inclusive, para ayudar a esta. Bueno, el Banco Nación entrega una tarjeta con un crédito de 100.000 pesos, ya entregó 322 tarjetas para gente que está trabajando fuertemente en estos procesos de capacitación, ¿sí? Es créditos para comprar computadoras, por ejemplo, ¿sí? Pero a su vez también hay un estímulo de ENACOM que tiene que ver con la posibilidad de tener una tarjeta de conexión gratuita de Internet. Todo este tipo de ayuda para lograr el perfeccionamiento de gente que pueda aspirar a este tipo de cargo. La capacitación es un tema realmente que ha quedado muy fuerte atrás en la Argentina, y el tema de pandemia empeoró toda esta situación. Y cada vez hay que buscar gente más capacitada en ciertos aspectos que demanda la gente, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablábamos, se había conocido el lanzamiento de una tecnicatura en ciberdelito. Todo el día hablamos de ciberdelito. Bueno, ¿tenemos gente capacitada con esto? Bueno, hay una universidad, la Universidad Nacional de Scalabrini Ortiz, que largó la inscripción a partir del mes de noviembre. En el 2022 empieza el perfeccionamiento de esto. Calculan que vamos a necesitar más de 10.000 profesionales con esta tecnicatura hasta en los próximos 5 años. O sea, va a haber una necesidad laboral bastante grande. Bueno, hay que empezar a capacitar a la gente en función de este tema también. El otro tema, el dólar preocupa en medio de la campaña, sí, en medio de las PASO. Lógicamente, no se sabe bien el comportamiento de la moneda, ha sido muy visible en estos últimos tiempos, se escapó, la gente dejó de confiar, el dólar empezó a presionar fuertemente, el Banco Central tuvo que salir a sostener, tuvo que salir a venir, a intervenir fuertemente en el mercado futuro, a vender bonos para parar el contado con liquidación. La realidad que tuvo muchos dolores de cabeza el Banco Central con este tema. Claro, la gente desconfía, no quiere los pesos, se ha ido a la otra moneda, digamos, en las últimas etapas, se lo contábamos también en esta columna, le ha costado mucho obtener los pesos necesarios para refinanciar los vencimientos que tienen peso. Hoy hay vencimiento fuerte y hoy hay una colocación que vamos a ver cómo le va al Banco Central. La realidad es que la gente en los últimos tiempos no quiere los pesos, se va al dólar, se protege. El tema de elecciones, claro, hace abrir un paraguas complejo en este tema. En las últimas 10 rondas, el Banco Central ha tenido que vender dólares en 8 de ellas, ¿sí? ¿Cuánto ha perdido de reserva? Ha perdido 758 millones de dólares en los últimos 10 días hábiles. Esto es una muy mala noticia y el mercado evidentemente está pulseando con el Banco Central de la República Argentina y lo mira de reojo. Uno de los últimos negocios que apareció, pero claro, el temor del dólar por ahí lo frena, es el famoso puré, volvió de vuelta. ¿Por qué? El contado con liquidación cuesta hoy 172 pesos. El dólar llegó a pisar los 190 en la jornada del día de ayer, hoy abrió a 187. Claro, entre la compra-venta de estas se hacen 17, 18 pesos por dólar, un muy buen negocio para alguno. La especulación a pleno. ¿Cómo puede incidir el resultado de las PASO en esto? Y bueno, hay que ver qué es lo que pasó. En las PASO con Mauricio Macri, la derrota de Macri significó que inmediatamente todo se vaya en un gran desbarajuste. ¿Pasará esto si vuelve a ganar, digamos, el oficialismo en este caso? Bueno, preguntas que a hoy no tienen respuesta. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. El mercado está expectante y está parado sobre sus billetes. El último tema, la AFIP desiste de acusar en el caso Oil Combustible. Una verdadera
vergüenza. ¿Qué decidió la AFIP? Que no va a continuar en este proceso, no va a seguir, ¿no es cierto?, siendo querellante en la causa. Con esto lo favorece a Cristóbal López de Sousa y al ex titular de la AFIP, a Ricardo Echegaray, ¿sí? ¿Qué dijo la Marcó del Pon cuando decidió esta situación? Que hubo persecución, hostigamiento y arbitrariedad. O sea, la gente que se ha quedado con 8 mil millones de pesos de la plata de todos los argentinos ha sido hostigada y ha sido perseguida, digamos, esta es la nueva definición. La realidad es que esta decisión de la AFIP lo pone a Cristóbal López en la certeza de poder accionar contra el Estado argentino, en lo cual todos ahora nosotros vamos a tener que indemnizar fuertemente a la persona que se ha quedado con la plata de todos nosotros, ¿sí? La AFIP reconoció, no le dieron planes de pago oficiales, reconocieron la deuda, se acogieron a planes de pago y hoy son las víctimas que vamos a tener que indemnizar entre todos. Yo le pregunto a cualquier pyme de la Argentina, usted debe dos formularios 931, debe dos posiciones de IVA, le embarga las cuentas, le embargan la totalidad de los fondos, lo inhiben, o esto no pasa acá. Todos sabemos que pasa, ¿sí? Pero bueno, hay que ser chicones o hay que ser oil combustible para tener regímenes especiales, planes de pago especiales y para que suceda este tipo de cosas que ahora lo vamos a tener que pagar entre todos. Realmente el resumen perfecto de la impunidad en la Argentina.